Muchas veces nos preguntamos qué habría pasado si los sucesos acontecidos hubieran transcurrido de una manera diferente. Pues si hablamos de Mega Man, la saga Battle Network nos plantea un panorama completamente nuevo, que si bien a unos cuantos no les gustó, es una visión mucho más realista de lo que parece. Cabe aclarar que aquí me enfocaré principalmente en la trama de los juegos y haré pocas menciones al anime, ya que aquí sus personajes y trama se manejan de manera muy diferente. En el capítulo anterior dejé planteado que la cronología de Mega Man no comenzaba con él precisamente, sino con su creador, el profesor Light, y cómo a partir de la decisión de dedicarse a la robótica para ayudar a la humanidad, desencadenó el desarrollo de la saga clásica de Mega Man y posteriores eventos. Pero imagínense que no fue la robótica su punto de interés, sino más bien la informática, o mejor dicho, la creación de la misma. Es aquí donde volvemos a enfocarnos a nuestro querido Barbón, el cual pasaremos a referirnos como el Dr. Light Hikari. Es un poco raro que se llame Light, que significa luz en inglés, y a su vez se apellide Hikari, que significa luz en japonés. Seguramente es como el caso de Mario. Aquí se nos presenta un panorama un tanto diferente. Light, más enfocado al progreso de la humanidad mediante la creación de sistemas informáticos que beneficien a la misma y logren crear conexiones entre los seres humanos para así unificar al mundo y que estos estén más vinculados entre sí, dio origen a su máxima creación y legado, Alpha. Alpha es presentado en el Mega Man Battle Network 3 y se lo considera como una inteligencia artificial en la cual está ligada a todas las conexiones del mundo y maneja los sistemas operativos. De hecho, esta inteligencia es conocida como el prototipo de la Internet, la cual, tras los eventos del Battle Network 3, tras un mal funcionamiento, empezó a engullir toda la red, provocando el caos y causando que Mega Man XE deba detenerlo. Pero nos estamos adelantando. Como dije antes, Alpha fue la máxima creación de Light, la cual lamentablemente no pudo vivir para ver su progreso y evolución, ya que por desgracia, desde el inicio de la saga Battle Network, Light ya había fallecido. Sin embargo, en este caso, el foco principal del progreso de estos juegos será su descendencia, su hijo, el Dr. Hikari, y sus nietos Lan y Hab Hikari, mejor conocido este último como Mega Man. El Dr. Hikari, inspirado por su padre, decidió continuar sus investigaciones con las bases establecidas y el mundo interconectado mediante las redes. El Dr. Hikari procedió a la creación de inteligencias artificiales que ayuden en el manejo de las redes con tareas detalladas y tan accesibles que todo el mundo pueda hacer uso de los mismos. Y así es que nacieron los Navis, inteligencias artificiales con capacidad de razonamiento y especializados en diferentes tareas y con habilidades y recursos variados, incluso siendo capaces de interactuar, tener sentimientos y personalidad. Este elemento se volvió sumamente popular, llegando no solo a ser útiles para tareas cotidianas, sino para la interacción y el entretenimiento, como las Net Battles. Es en eso donde nuestro Dr. Hikari tiene dos hijos, gemelos, Lan y Hab. Desafortunadamente, la tragedia se hizo presente. Hab nació con problemas en el corazón y no pudo sobrevivir. Y es ahí donde nuestro doctor, en un intento desesperado, transfiere los datos cerebrales de Hab a una inteligencia artificial. Y ahí es que nació el primer Navi híbrido con patrones mentales humanos, Mega Man, y su principal propósito, ayudar y proteger a su hermano. Y a partir de aquí es que empiezan a desarrollarse los eventos de la saga Battle Network. Pero antes de enfocarnos en su trama, cabe aclarar unas cosas. Al igual que la saga clásica, estos eventos transcurren en el año 20XX. Se nos presenta un mundo avanzado, pero no tan futurístico como la saga clásica. Aunque la tecnología sí se encuentra bastante avanzada, la misma está más enmarcada hacia lo digital. ¿Me suena esto en algo? De hecho, el mundo planteado en la saga Battle Network se asemeja mucho a nuestra realidad. Un mundo moderno donde la gran mayoría de los aparatos están interconectados a la red, y la mayoría de estos dependen justamente de la misma. La mayor base de entretenimiento depende del uso de las redes. En efecto, en este mundo es bastante fácil sentir un paralelismo con el nuestro. Los Navis, en este caso, como ya dije, son inteligencias artificiales que ayudan en el manejo de las redes, la eliminación de bugs y virus que afectan a las mismas. Algunos son del estilo más genérico, mientras que otros son personalizados para que tengan habilidades y funciones más detalladas. Como ya lo planteé antes, la saga Battle Network es un universo paralelo a la saga clásica, de ahí que los protagonistas, así como los demás Navis, son versiones alternas
de los Robot Masters, compartiendo muchas características similares en algunos casos y siendo totalmente diferentes en otros. Como ya dije, una de las funciones principales de estos Navis es la eliminación de virus y bugs que afectan a las redes y los aparatos ligados a las mismas. Debido a que el mundo, así como la gran mayoría de sus aparatos, están conectados al internet, los virus son la mayor amenaza presente. Es aquí donde justamente los Navis cuentan con capacidades propias que dependen del poder y habilidad de los mismos, así como también de los chips y mejoras con las que cuenten sus propios dueños. Los chips juegan un rol muy importante, ya que los mismos son adaptaciones de las armas que poseen los virus, los cuales se pueden utilizar en su contra para el exterminio de ellos, y las redes, en su gran mayoría, están plagadas de estos virus, por lo cual nuestra tarea es eliminarlos. Es debido a esto que también surgen organizaciones con el fin de controlar las redes mediante la esparción de virus y la obtención de componentes capaces de otorgarles el control. Una de las más nombradas en estos juegos es la WWW o la World 3, comandada por el doctor y antiguo compañero de Light, Lord Willy, el cual en reiteradas ocasiones quiso hacerse con el control del mundo mediante el dominio de las redes, haciendo uso de diferentes medios, los cuales se destaca la creación del Life Virus, la creación de una copia de Bass, supuestamente el Navi más poderoso de todos, cuyo origen es desconocido, el control justamente de Alpha y estar intrincado en organizaciones paralelas como lo fue Nebula Grey, comandada justamente por su hijo, entre otras cosas. Como podrán notar, esta línea cronológica se hacen presentes una gran cantidad de versiones alternas de personajes de la saga clásica. Muchos de estos, más que como enemigos, se presentan como amigos, rivales o futuros aliados, e incluso hay personajes presentes cuyo paralelismo se remonta a sagas mucho más apartadas. Como mundo paralelo, este no solo acontece al mismo tiempo que los eventos de la saga clásica, sino que también ciertos eventos de la saga X se hacen presentes, como lo son la aparición de Zero, quien aquí se muestra como un villano a vencer, al igual que el coronel e Iris. Es más, en este mundo, ciertos eventos o evidencias de sagas alternas de Mega Man se hacen presentes, pero solo como simples cameos o personajes de ficción. De hecho, un personaje de un mundo puede ser simplemente una figura de acción en otro, algo que reforzaremos más adelante en otro video. Incluso existen varias referencias en forma de armas, poderes y cameos de la serie de Boktai. Ahora, volviendo a nuestro personaje principal, Mega Man XE, al ser un Navi con capacidades únicas por tener ciertos elementos humanos, este es de los pocos Navis con la capacidad de evolucionar y adaptar sus poderes según las circunstancias. Durante los acontecimientos del primer juego, tras la revelación de que Mega Man era efectivamente el hermano fallecido de Lan, este debe tomar la decisión de revivirlo mediante un programa el cual ligará su información, resultando que cualquier daño que sufra Mega Man, Lan lo sentirá también. En el segundo y tercer juego, dicho programa es mejorado para adquirir la capacidad de los Style Change, que le dan diversas capacidades ofensivas y defensivas, además del control de los elementos. Ahora, volviendo a nuestro viejo querido Barbón, otra de las creaciones, o mejor dicho, de sus proyectos, fue la idea de un sistema que unificara a las personas y las redes, al punto de que dichas conexiones puedan resultar en la creación de nuevas habilidades. Es más, dicha idea evoluciona en otro elemento que mencionaré más adelante. Pero aquí en la saga Battle Network, este elemento es muy importante en el sentido de que Mega Man es capaz, a partir de la cuarta entrega, de asimilar los poderes de otro Navi, teniendo la facultad de unificar su alma con la de otro y obtener sus poderes y habilidades. Esto se le conoce como la Double Soul en los Mega Man Battle Network 4 y 5 y la Cross Fusion en la sexta entrega. Cabe destacar que en el anime, además de la Double Soul, se presenta la Cross Fusion, pero como una unión entre el humano y su Navi, siendo capaces de pelear en un entorno digital formado en el mundo real. Y esta ya no es una habilidad exclusiva de Mega Man, ya que varios personajes también la podían utilizar. Un elemento destacado de esta saga es que la amenaza presentada en cada entrega no siempre es la misma, ya que si bien enemigos como Willy tienden a ser recurrentes, el mismo no termina siendo siempre el malo final. Ahora, volcándonos de lleno a la cronología, arrancamos con el primer juego, el cual presenta las tramas más básicas, donde se trata de impedir que Willy controle el mundo mediante la creación del Life Virus, el cual es un virus fortificado con los programas
más elementales. Luego, tendríamos los eventos de Mega Man Network Transmission, un juego paralelo de GameCube, el cual emplea mecánicas de corte clásica y cuya trama gira al tratar de detener a Zero, un poderoso Navi con un virus muy potente capaz de destruir toda la red. Continuando con el segundo juego, el cual hay que detener a la organización de Gospel, la cual trata de controlar al Navi más poderoso de todos, Paz, creando una copia que, aunque no se compara en fuerza, amenaza con destruirlo todo. En el tercer juego, como les dije, Willy trata de tomar el control de la red provocando una malfunción en Alpha, el cual empieza a engullirlo todo y nuestro deber es detenerlo. Tras de este juego se ubicaría el Mega Man Battle Chip Challenge, un juego spin-off con mecánicas de combate propias donde se pueden controlar múltiples navis y se introducen algunos personajes nuevos. La cuarta entrega, ya con un cambio gráfico más notorio, en esta ocasión un asteroide amenaza con destruir la Tierra, mientras que los protagonistas intentan detener a la organización Dark Nebula comandada por el Dr. Regal, hijo de Willy, quien intenta controlarlo todo mediante el uso de los Dark Chips. La quinta entrega, la organización Dark Nebula regresa y secuestran al Dr. Hikari, en lo que Lan y Mega Man deben formar un equipo de combate compuesto por diferentes navis en batallas estratégicas tratando de detener a Nebula y rescatar al Dr. Hikari y los navis de sus amigos. Y por último, en la sexta entrega se nos presentan a las ciberbestias, unas criaturas sumamente poderosas que existen desde los inicios de la internet. En esto, la World 3 intenta hacerse con el control de ellas, pero solo se pueden llevar a una, mientras que la otra es resguardada en el cuerpo de Mega Man, siendo este capaz de utilizar sus poderes en algunas ocasiones, pero perdiendo el control varias veces. El objetivo es detener a la World 3 y liberar a la ciberbestia. Las historias de estos juegos, si bien todas son autoconclusivas, la sexta entrega le dio un final a la serie, haciendo un pequeño time skip, mostrando un poco el futuro de los personajes y dándole un cierre a toda la saga. En antítesis, si nos marcamos en escala, el mundo de Battle Network es mucho más próspero y pacífico, además de que los conflictos, si bien en varias ocasiones representaron peligros, nunca se marcaron desastres y destrucción, como pasaba por ejemplo con la saga clásica. Y como les dije antes, este mundo se puede sentir como un panorama más realista que nosotros podríamos llegar a enfrentar en un futuro. En cuanto a lo de las redes y el internet, no con los navis, por desgracia. Y este mundo continuó prosperando, y las redes continuaron evolucionando, al punto de dar paso a un nuevo mundo generado por ondas. Pero esto ya es tema de otro video. Esto es todo. Por ahora ya cubrimos las sagas clásicas y Battle Network, y marcamos el paralelismo existente entre ambas. Ahora veremos cómo el futuro de estas dos sagas puede generar un camino de paz o uno de conflicto. Soy Dusman, y les digo, van dos, quedan cinco.